En Tuluá, 12 personas han sido víctimas de la pólvora en lo que va corrido de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Nuestra compañera Valeria Velandia se encuentra con el secretario de Salud Municipal, John Freddy Asprilla, para hablar de esta preocupante situación. JJ y televidentes, muy buenas tardes. Yo me encuentro en ese momento desde la Alcaldía Municipal, donde me acompaña el secretario de Salud, John Freddy Asprilla, que nos va a entregar un balance de lo que fue este fin de año en el municipio de Tuluá y las personas quemadas que se han registrado. Secretario, muy buenas tardes. Hablemos precisamente sobre este reporte. Valeria, muy buenas tardes a todos los televidentes. Lamentablemente, el día de ayer tuvimos ya el consolidado de las personas quemadas en nuestro municipio. Lamentablemente, pues esta temporada de diciembre, desde que comenzó diciembre hasta el día de ayer, se presentaron en total en el municipio 12 quemados. De estos 12 quemados fueron dos menores de edad, un joven de 17 años y otro de 13 años. Pues estos dos menores de edad, gracias a Dios, no tuvieron, digamos, heridas graves de consideración o amputación de alguno de sus miembros, sino que pues fueron heridas un poco, digamos, superficiales, pero pues la situación lamentable a comparación con la situación o con los casos presentados el año pasado, así como en el Valle, pues el municipio de Tuluá tampoco fue la excepción y subimos en el número de quemados este año. Bueno, de estas 12 personas quemadas con pólvora, ¿cuántos de gravedad? Bueno, pues realmente de estos 12 solamente hubo uno que es como el que está un poco más delicado, que fue trasladado a la ciudad de Cali para ser valorado por un médico cirujano especialista en mano, pues digamos porque fue un poco considerable, entonces tienen que hacer un procedimiento en su mano izquierda. Pero pues hasta ahora no se ha confirmado amputación de alguno de sus, digamos, dedos o pues las otras personas no fue, digamos, así que hayan generado la amputación de falanges o demás. Secretario, ¿en cuánto aumentó la cifra en comparación con el año pasado? Bueno, el año pasado, lo que fue la temporada de diciembre, Tuluá tuvo nomás 4 casos. Pues este año, como lo digo, tuvimos 12 casos, se incrementaron en 8 personas quemadas. Es un llamado de atención a la ciudadanía, no tomamos conciencia, no generamos, digamos, a los hijos ese cuidado que deben de tener, entonces debemos de dar un ejemplo. Lamentablemente, como lo digo, en el Valle y en el país aumentaron la cifra de quemados y pues las personas no tomaron la respectiva conciencia y pues esperemos que ya lo que queda de enero, las festividades de Reyes, pues no se vuelvan a presentar más casos. ¿Intoxicaciones con fósforo blanco? Bueno, no, hasta ahora pues no tenemos ningún reporte, ni intoxicaciones con fósforo, ni intoxicación con algún alimento ni bebidas. Digamos, solamente el reporte para estas fiestas fue el tema de los quemados con pólvora, del resto pues no hubo ningún problema que no haya reportado a las IPS en nuestro municipio. Secretario, ¿en medidas, prevenciones, campañas que ya empezar a realizar desde la administración municipal para que lo que queda de esas festividades no aumente ese número? Bueno, sí, pues ya estamos coordinando con policía para que policía ejerza un poco más de control en los sitios donde se venden. De igual manera, pues estamos a través de los medios, vamos como a mostrar la cifra como aumentó para que pues tomen conciencia y, como lo digo, seamos responsables y no sigan haciendo estos actos que puede ocasionar una quemada de gravedad. Bueno, también el llamado a los padres de familia para evitar que los menores manipulen la pólvora. Sí, claro, con bienestar familiar, ellos, a estas personas, a estos menores de edad que fueron quemados y le adelantará un proceso, tendrá su amonestación, todo un trámite administrativo de bienestar familiar, pero el llamado a los padres es tengamos cuidado, estemos pendientes de nuestros hijos, porque en la calle cualquier persona le puede dar un tronante o una, digamos, una zapa y pues el niño por curiosidad lo puede encender y no quiera Dios se termine quemando. Entonces el llamado a estar pendiente de nuestros hijos, a generarles esa conciencia para que ellos se abstengan de ejercer estos actos. Secretario, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, televidente, entonces con esta cifra de 12 quemados con pólvora en el municipio de Tuluá, yo me despido, siga JJ en estudio con más información.